Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Y en la receta de hoy le enseño a hacer carne frita con vegetales y papas. Esta receta es bien especial ahí para su día a día. Una carne bien deliciosa, la vamos a fritar. Y aparte de eso, vamos a colocar unas papas y unos vegetales que le van a dar un toque muy sabroso. Va a quedar un plato espectacular ahí para su día a día, fácil de hacer para que sorprenda a su familia. Y si todavía no es inscrito, inscríbase ya que usted hace la diferencia. Entonces vamos a parar de hablar y vamos a la receta. Bueno, entonces vamos a dar inicio a esta receta y aparte les voy a dar unos tipsitos para que nos quede bien delicioso y bien diferente esta carne frita. Entonces vamos a comenzar aquí con la protagonista. Aquí yo estoy usando solomo extranjero. Usted puede usar la carne que desee, aparte de eso, porque les voy a dar un secretico. Entonces yo aquí tengo una piña, una rodajita de piña, no la voy a usar totalmente. ¿Esto lo vamos a hacer para qué? ¿Para qué vamos a usar esta piña? Esta piña la vamos a usar para que esta carne la deje más suavecita. ¿Sabe esa carne cuando usted la está comiendo, así sea frita, que usted la siente como que se le deshace en la boca? Queda deliciosa, por eso les digo, no necesita ser una carne super premium. La carne que usted desee con este tipcito le va a quedar muy suave. Entonces vamos a coger aquí la mitad, no vamos a coger mucho, porque entre más piña le coloquemos, más suave nos va a quedar, más fácil se nos va a abrir. Entonces no queremos tampoco esto. Entonces cogemos la mitad y vamos a coger uno por uno y vamos exprimiendo en cada carne de estas para que nos pueda quedar bien suave. Vamos haciendo este proceso con todas. Ahora vamos a girar. No les va a quedar el sabor de piña, no se preocupen con esto, no queda sabor, esto la va a dejar mucho más suave, nos va a quedar bien deliciosa. Bueno, miren cómo me queda este pedazo, solo con la mitad fue suficiente, no necesitamos colocarle mucho, no necesitamos tampoco dejar esta carne que ya suavice, no, ya podemos usarla sin ningún problema. Y les voy a mostrar, yo mandé a cortarla así de este grosor, es más o menos un dedo, entonces para que vean y no se preocupen, que con este tipcito que le hicimos de la piña, nos va a quedar bien suave esta carne. Entonces vamos a comenzar a preparar esta carne, como les digo, no necesitamos dejarla reposando, nada, solo con colocarle podemos iniciar. Aquí yo comencé adelantando un proceso, yo ya comencé, prendí el fogón, lo que siempre les digo, colocamos las manitos, sentimos el sartén caliente, está en el punto ideal para recibir estos ingredientes. Entonces aquí vamos a adicionar ahora 2 cucharadas soperas de aceite. Vamos a moverlo un poquito y vamos a comenzar entonces a adicionar estas carnes. Vamos a organizarla aquí para poner los 4. Algo muy importante, no puede quedar uno encima del otro, vamos a acomodarlos y no vamos a moverlo. Ese es el secreto de una carne perfecta. Vamos a dejarlo ahí. ¿Y cuál es el punto ideal, Tati? ¿Cómo sé cuándo voltearlo? Cuando él comience a sudar aquí por encima, ya sabemos que está en el punto ideal para girarlo. Entonces vamos a dejarlo ahí. Bueno, entonces mientras que nuestra carne está fritando, yo les voy a mostrar cómo vamos a cortar estas papas, cómo las corto yo aquí en casa. Yo las descasqué y les di una lavadita. Ahora entonces, vamos a cortar en rodajas. Y ahora entonces vamos a coger una de estas rodajas y vamos a cortarla en palito. Vamos a hacer 4 cortes porque queremos que estas papas nos queden más pequeñas.
Y después de esto vamos a coger estos palitos y vamos a ir haciendo estos cuadritos porque no los queremos muy grandes. Y nos deben de quedar más o menos así, para que esta papa cuando la pongamos con la carne se pueda cocinar bien. Vamos a dejarla aquí separadita y vamos a repetir este mismo proceso con toda la papa. Entonces, cuando ella comienza a soltar esta sangre aquí por encima, ya sabemos que es el punto ideal para girarla. Vamos a girar todas estas carnes. Bueno, usted percibió que no coloqué sal, no condimenté, no se preocupe. Eso solo lo vamos a colocar después y va a quedar igual de deliciosa. Es el secretico que les voy a dar. Ahora vamos a dejarla también, ella sofreír por el otro lado, que nos quede así con este colorcito, que dé un colorcito por el otro lado también. Vamos a esperar. Bueno, entonces ya llegó al punto, ya nos debe quedar bien asadita aquí. Ahora entonces vamos a dejarlo en fuego bajo y vamos a ir separando estas carnes y dejándolas aquí separaditas. Bueno, entonces ya la tenemos aquí separadita. Ahora con el mismo sartén lo tenemos a fuego bajo, no vamos a lavarlo, vamos a colocar una cebolla mediana, yo la tengo aquí picada en julianas, vamos a darle una mezcladita aquí, vamos a entrar ahora, yo tengo aquí pimentón amarillo, tengo un cuartico de pimentón. Pimentón verde para incrementar sabor y color, puede colocar el que desee, que tenga ahí en casa, y pimentón rojo. Todo esto aquí para darle sabor y color. Y ahora vamos entonces a mezclar. Vamos a entrar con, aquí yo tengo puerro, voy a usar 100 gramos. Esto aquí va a realzar mucho el sabor, nos lo va a dejar bien delicioso, hace todo el diferencial. Vamos a ir mezclando. Esto aquí va a coger toda la sustancia de la carne. Aquí vamos a entrar, que no puede faltar, 4 dientes de ajo. Un ingrediente que va a ser un diferencial, si no le gusta puede retirarlo, ya aquí tengo una cucharadita con que mezclamos café y té de jengibre, yo lo rallé, esto aquí va a incrementar sabor, hace la diferencia, y aquí yo tengo una cucharadita con que mezclamos café, té de curry, si no le gusta puede retirarla, pimienta negra, a gusto, todo lo que les estoy mostrando es una base. Si alguna de esas no le gusta, puede retirarla. Y ahora entramos con la sal. Vamos a colocar a gusto esta sal. Recordemos que la carne no tiene. Vamos a darle un toquecito especial con páprica, una cucharadita con que mezclamos café, té de páprica. Y ahora vamos a mezclar todos estos ingredientes para que se incorporen, para que cojan todo ese sabor. Bueno, entonces aquí ya está en el punto, ya sofreímos bien estos ingredientes, sentimos el aroma del bien espectacular. Ahora vamos a entrar nuevamente con las carnes, vamos a colocarlas aquí encima. Y a usted, si le está gustando esta receta, dele me gusta, es muy importante para el canal. Si usted está viendo por primera vez alguno de nuestros videos, inscríbase. Eso nos apoya bastante y podemos traerles más recetas. Y ahora vamos a colocar aquí encima las papas. Y ahora aquí vamos a colocar 250 mililitros de agua, agua a temperatura ambiente. Esto va a ayudar a que estas papas se cocinen. Y ahora viene un secretico bien especial, bien importante. Vamos a tapar. Muy importante que tenga tapa este sartén.
Y porque esto va a garantizar que la carne nos quede más suave, que las papas se cocinen con el vapor, fuego medio para abajo, cuando se tate que está en el punto ideal. Vamos a estar pendientes cuando consigamos entrar en estas papitas, está en el punto ideal. Igual yo aquí les voy a mostrar. Bueno, vamos a mirar, vamos a coger un tenedor y vamos a entrar en una papa de estas. Mire que ya conseguimos entrar. Todavía no está en el punto ideal, no está tan blandita, pero como va a cocinar más tiempo, vamos ahora en 100 mililitros de agua a disolver una cucharada sopera de harina de trigo. ¿Esto con qué finalidad? Vamos a dejar este caldito grueso. Entonces vamos a coger un fuet o un tenedor y vamos a mezclar para que no nos vayan a quedar unas bolitas, nos quede bien lisito. Y para dejar más grueso este caldito, porque después va a ser una salsita que la vamos a poner encima a esta carne. Entonces vamos a coger esta harina de trigo con el agua y vamos a incorporarla aquí. Y vamos a colocar más 50 mililitros de agua y vamos a darle una movidita a esto aquí. Cuando ya le colocamos esta harina de trigo, no vamos a dejarla tan parada. ¿Por qué? Porque la harina de trigo, como la colocamos, se va a secar más rápido. Entonces vamos a darle unas mezcladitas y vamos a dejarlo más o menos unos 5 o 10 minuticos. Tapadito, muy importante estar tapado para que se pueda cocinar bien. Bueno, ya pasaron 10 minuticos mientras coloqué la harina de trigo. Recuerden que vamos mezclando, vamos así, para que no se nos vaya a quemar, porque nos va a quedar un sabor amargo. Entonces ahora es solo servir y aprovechar este plato. Sensacional. Esta carne se derrite en la boca con esos tipsitos que le di, queda en un punto máximo. Ustedes no se imaginan la delicia. Un plato muy fácil de hacer, bien básico. Miren lo lindo que él queda. Queda espectacular. Las papas están en el punto ideal. Los vegetales dan esa mezcla de sabor en la salsita que hicimos. Él queda espectacular. Entonces, haga ya esta receta ahí en su casa. Sorpréndalos a todos. Y lo más importante, no se le olvide inscribirse. Cada uno de ustedes es muy importante. Dele me gusta a esta receta que lo está mereciendo para que YouTube pueda divulgarlo con más personas. Compártalo con su grupo de amigos, con su familia, con todas las personas que pueda esta receta para que llegue a más hogares. Quiero mandarle un abrazo enorme a las personas que están inscritas, que nos envían mensajes. Todos los mensajes yo los estoy leyendo. Entonces, un beso en el corazón de cada uno de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima receta. Chao. Miren ese espectáculo.